Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Desde el Underground. Mi nombre es Javier Torres y en esta ocasión estamos cubriendo desde el Vieja Serena el concierto de Juanes y Mon Laferte a Marte Tour. También tuvimos entrevista y música, sesión en vivo en el estudio Deo con La Cruz de Tijuana. También fuimos a cubrir la presentación del libro de Chuy Hernández de Mercado Negro, Crónicas de Tijuas. Fuimos a Las Vegas con Donald Rogers, donde nos muestra Las Vegas de noche. Así que estás viendo Desde el Underground. El grupo empezó en 1971, como dijiste, estuvimos en los 70s, los 80s, en los 90s hubo un receso y ahora este año 2018 estamos sobre una segunda oportunidad para la banda. Aquí voy a presentar a los elementos aquí en la guitarra. Fernando López, guitarrista de la Cruz de Tijuana, hace 14, 15 años y aquí estamos. Acá a mi derecha voy a presentar al baterista. Daniel García, ya unos 8 años con la Cruz. Y aquí voy a presentar a la nueva incursión de La Cruz, un cantante un poquito desconocido para mucha gente, pero aquí se los presento. Alex Custodio, vocalista de La Cruz, antes con Exus en los 80s, y estoy trabajando con estos canijos de La Cruz desde finales del año pasado. Ya tenemos algunos meses trabajando en grabaciones y pues vamos a empezar ya en mayo a tocar por primera vez en Hermosillo. 24 de mayo, primera presentación con mi primera tocada con La Cruz como vocalista. Debut, baby. Yeah. Hola, ¿qué tal? Somos La Cruz de Tijuana y están a punto de escuchar la balada Noches, incluida en el nuevo disco de la banda, un disco llamado Segunda Oportunidad. Y esta canción pues trata sobre un desamor. No es nada personal, únicamente fue inspiración. Me platicó un primo mío y yo ahí le compuse unas cosas. Bueno, unas cositas sí son mías, pero ahí va. Gracias. Thank you.
Mira, ese libro lo escribí a raíz del tiempo que estuvimos en los miércoles de Rock and Mics, que era empezamos en 1975 hasta 1984, que pudimos conseguir un contrato con una disquera de fama internacional, que era BMG Ariola, y fue que en ese tiempo se acabaron los miércoles de rock, entonces ya nos dedicamos a completamente a la música original. En la carrera de la música, en el negocio de la música, pues ahora sí que si duras 10 años tocando, pues considérate privilegiado, ¿no? Yo me considero bastante afortunado de que pues, la Cruz me ha dado la oportunidad de entrar otra vez en el ring del heavy metal y del hard rock y tocar música original y incluir canciones de composiciones originales de Exus y otras que vamos a empezar a componer. Vamos a preparar un nuevo disco también. Y pues ahora sí que pues me siento desafortunado de que tenemos pues ya rato, ¿no? En esta carrera musical. Y pues que seguimos pateando y hay bandas nuevas, qué bueno que sigan saliendo bandas nuevas de rock. Hay mucho talento. Aquí en Tijuana pues hay de veras que hay mucho talento que está saliendo de chavos que traen bandas muy buenas. Y pues esperamos compartir escenario y hacer el movimiento, que ahora sí que el enemigo es el reggaetón. El enemigo es el reggaetón. El enemigo a vencer. ¿No? Hay que unirnos y hay que eliminar. Y haz algo bueno por la patria. Dale. Tenemos unas presentaciones para el 24, como dijo Alex, el 24 de mayo, jueves 24 de mayo en Hermosillo, el 25 en Guaymas, el viernes 25 en Guaymas, en el bar Yo No Fui, el sábado 26 en la Expo de Obregón. Luego tenemos en Guadalajara el jueves 7 de junio en Leyendas del Rock Guadalajara. Así es, ¿eh? El viernes 8 de junio en León, Guanajuato, en un bar que se llama Abbey Road. Y el sábado 9 en Guerreros de Metal en la Ciudad de México. Ahí vamos a estar. Gracias a Underground. Por la oportunidad de aquí de grabar el video de Noches, que es una canción que Fer grabó, el guitarrista Fer López. Sí, ese es el autor. Es la canción que vamos a impulsar, ¿no? Como ahora sí que a ver si pega ahí por ahí, aunque sea como en algún barrio, en algún antro, en algún burdel. Ya si vamos a un table y alguien la está bailando en una chava, pues ya es una ganancia, ¿no? Aunque no nos den regalías. Más que paguen. La página es La Cruz de Tijuana Oficial. Ahí están todas las fotos, están todas las presentaciones, toda la información y los videos, pues van a estar en los canales donde diga La Cruz de Tijuana. En YouTube hay mucha información de la banda, muchos videos. El concepto de Wings Army se trata, si podemos observar, militar,
es lo usamos también como tipo museo para que las personas vengan, chequen las a diferentes instrumentos que se usaron en la guerra. No todos son originales, algunos sí, y los tenemos aquí de muestra para que los puedan observar. Estamos abiertos de domingo a miércoles de 12 del día a 1 de la mañana. Jueves, viernes y sábado estamos abiertos de 12 del día a 2 de la mañana. Es un ambiente totalmente familiar. Contamos con grupo de música de rock en vivo los fines de semana, viernes y sábado, con horario de 9 de la noche a 2 de la mañana. Lunes y jueves tenemos nuestra cerveza con el 50% de descuento. Martes y miércoles tenemos promoción en la compra de nuestras alas. Te regalamos otro platillo de alas también. Y tenemos nuestro 1-2-6, que como su nombre lo dice, es de 1 a 6. Esa promo la tenemos de lunes a viernes. Nuestra especialidad son nuestras alas. Contamos con 17 sabores de salsas diferentes, que es nuestra especialidad y es lo que nos puede distinguir un poquito de los demás restaurantes. Estamos ubicados en Boulevard Agua Caliente, Colonia Aviación, como punto de referencia enfrente de las torres. Los invito a Wings Army a que pasen a probar nuestros 17 sabores de salsas, nuestra extensa variedad de cervezas, 150 marcas. Es un ambiente totalmente familiar. Los esperamos. Festival Pulso GNP, MGMT, Zoé, Café Tacuba, Jarabe de Palo, The Vaccines, Caloncho, La Gusana Ciega, Porter y muchas bandas más. Música, casa comedy, gastronomía. En el antiguo aeropuerto de Querétaro. 2 de junio 2018. Boletos en e-ticket. Vivir es increíble. Y bien, esto fue la sesión en vivo grabado en Estudio Deu con La Cruz de Tijuana por Melchor Félix. A continuación, fuimos a cubrir la presentación del libro de Chuy Hernández de Mercado Negro y te dejamos entrevistas, música de la banda pionera del punk rock en Baja California, Mercado Negro. Bueno, por parte de ICBC se realizó este libro, Crónicas Tijuarroqueras. Es un trabajo que hizo Chuy, tengo entendido que con el programa de estímulos del PACMIC. Y bueno, lo hizo hace varios años y lo tenía, digamos, en espera de que pudiera ser publicado. Por azares del destino se dio que se pudo meter a la dictaminación de la colección editorial de Baja California, del instituto, y pues fue dictaminado y aprobado, ¿no? Entonces, la verdad, fue muchísimo gusto para mí ser parte como de ese proceso, porque sé el trabajo tan grande que implicó realizar este libro, y también creo que pues que es muy grande el trabajo que realizó también Claudia Algara, que es la editora del libro. Ella pues trabajó en esa parte cuando existía el apoyo del PACMIC, y una vez que ya se iba a publicar en el ICBC, ella tuvo de alguna forma casi que rehacer el libro y adaptarlo y otra vez checar las fotos, y hizo un gran trabajo. Y pues yo creo que este libro pues fue apoyado por el ICBC, pero tiene muchísimo trabajo de Claudia y de Chuy, y pues yo creo que es un libro muy necesario en la historia de la música en Tijuana. Y como este libro, yo creo que hay muchos libros por escribirse también, porque pues hay muchas historias que merecen ser pues escritas para que queden para otras generaciones que puedan acceder a esta información y este conocimiento que está aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Amezcua y bueno, estoy muy contento aquí en la presentación del libro de Jesús Hernández. Muchas felicidades. Yo creo que es importante contar la historia en viva voz de la gente que fue el protagonista, como él. Muchas felicidades. Buenas noches, nos encontramos en La Cueva, aquí en Tijuana, y estamos felicitando a Chuy Hernández Medina, junto con Martín Hernández Medina, creadores del grupo de punk rock Mercado Negro, en la primera edición del libro de la historia del rock en Tijuana. Gracias, Sergio Modelewski. Pues felicidades, Chuy, muy contentas por la presentación de tu libro. Te deseamos lo mejor, mucho éxito.
Hola, muchas felicidades a Jesús Hernández con su libro y que sea mucho éxito para las siguientes publicaciones del Instituto de Cultura de Baja California. Sí, muchas felicitaciones para mi primo Chuy, que bien le ha hecho, le echó muchas ganas y ya por fin consiguió lo que quería. Felicidades, Chuy. Hola, buenas noches. A nombre de Enrique Novelo le doy las felicitaciones a Jesús Hernández por su libro, aquí apoyando al fan rock local de parte de su amigo Enrique de extrema derecha. Ana Hernández, felicidades, Chuy. Estoy muy contenta porque se llevó a cabo lo de tu libro. Espero que sigas adelante. Yo pienso que fue una buena idea recapitular lo que ha sido el punk rock de Tijuana. Quiero hacerles una breve reseña antes de platicarles cuál va a ser la dinámica que hemos programado para esta noche, que queremos que la disfruten. ¿Cómo surgió la idea del libro? Dicen que los peores momentos muchas veces te brindan las mejores oportunidades. Cuando pierdes muchas cosas en la vida, cuando pasas por momentos de adversidad y de repente se te cierra el mundo, es cuando surge la oportunidad de que puedas salir adelante, aunque te encuentres en lo más bajo del hoyo, ¿no? Ya no puedes bajar más. Y algo similar me pasó a mí, ¿no? Me cuestionaba, porque este libro es una historia que data desde los 60 hasta los 90, pero en realidad el libro empezó a escribirse en el 2005, cuando en mi vida personal estaba pasando por unos momentos muy críticos, ¿verdad? Vamos a decir que todas las cosas que temí que me pasaran en la vida y todas las cosas que no quise que me pasaran en la vida, me pasaron. Entonces, con esto quiero decir que, pues entonces eso me puso en perspectiva y dije, bueno, ¿cómo fue que yo llegué hasta este punto y por qué? Entonces, al hacer una introspección o al hacer una reflexión de todo esto, empecé, ahora sí que como los psicoanalistas o los psicólogos, ¿no? Empecé, bueno, creo que para darle una respuesta a estas preguntas que tanto me inquietan a mí, debo de irme hasta la infancia, hasta mi infancia, hasta mis primeros años, y cómo, para poder dar una respuesta satisfactoria a todas estas cosas que me han pasado a mí. Entonces, lo que pude darme cuenta que el común denominador entre mi vida, la ciudad de Tijuana, era el rock. Cómo el rock forjó mi personalidad, mi carácter, pero no más el mío, sino el de la ciudad de Tijuana. Entonces, como empecé, bueno, yo nací en la década de los 60 y empecé por ahí. Bueno, empecé por ahí. ¿Qué era lo que pasaba en Tijuana en esas épocas? Siendo yo un niño, ¿cómo me familiaricé con el rock and roll? Posteriormente, en la adolescencia, en la década de los 70, ¿cómo el rock influyó en mi vida y en Tijuana? ¿Qué fue lo que pasó en esa década? En la década de los 90, fue pasando tanto mi vida como la carrera del proyecto musical en el cual yo me involucré, Mercado Negro, nos fue afectando hasta de repente pues llegar a la culminación de un testimonio de la historia de Tijuana, de todos los personajes que influyeron en ella y de mi persona también. Y en palabras más, palabras menos, ahí resumo el trabajo de Crónicas Tijuanoqueras. ¿Por qué crónica? Porque una crónica es una acumulación de sucesos en un momento del tiempo. Y precisamente el libro, a manera de pequeñas historias, ¿verdad? O de pequeñas crónicas, como los periodistas o los cronistas, fui narrando las cosas. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, qué fue lo que hicimos? ¿Qué personajes estuvieron? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo en esa época? Y no se trata de mí el libro, porque en realidad los protagonistas son todas las personas que están involucradas. Y lo fui narrando conforme la persona que yo era. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, en la década de los 60 se van a dar cuenta de que es un niño el que está narrando lo que pasó. Después, en los 70, se van a dar cuenta que es un adolescente
el que está narrando eso. Y en la década de los 80 ya es un joven, el que narra, en los 90 ya es una persona adulta. Y se van a dar cuenta ustedes del cambio de personaje que están narrando, pero en realidad soy yo y me quise transportar a incluso hasta cómo hablaba. Cómo hablaba, qué pensaba yo en ese tiempo, en los 60, cómo yo pensaba, cómo yo miraba las cosas, platicando mucho con mi hermano, porque este libro, aunque el borrador lo hice en un año, que fue un año sabático, que estuve sin hacer absolutamente nada más que escribir, a eso me dedicaba, escribía 8, 10, 12 horas diarias, pero fueron 5 años para hacer una compilación fidedigna de todas las cosas. Tuvimos que recurrir a hemerotecas, a los periódicos, a preguntarle a la gente, a los protagonistas que participaron en los eventos. Así que es una historia interesante, pues. Y no se trata de mí, ni se trata del grupo Mercado Negro, se trata del rock y de la historia del rock en Tijuana. Espero que lo disfruten. Como nosotros siempre nos gustó la buena música, el rock progresivo y el rock electrónico, hubo un grupo de punk rock en particular que cumplía los requisitos y pues para nosotros fue muy influencial. Ese grupo se llamaba los Estranguladores, Stranglers. Y pues, aunque no tenemos teclado, queremos hacerles un homenaje mínimo, ¿no? Un reconocimiento porque fue una gran influencia para Mercado Negro. Luego ya seguiremos hablando. ¿Qué brindamos en Wings Army? Brindamos lo que viene siendo economía, calidad y servicio. Pueden venir desde menores de edad hasta la edad que sea. No tenemos un estándar en la edad. Es totalmente abierto a todo el público y es completamente familiar. Estamos en calle Séptima con Avenida Revolución, Colonia Centro. Los horarios son de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo de 12 a 12. Viernes y sábado de 12 a 2 de la mañana. Es un ambiente totalmente familiar. Manejamos toda la clase de cerveza de Grupo Modelo. Siempre la tenemos, la cerveza más helada. También contamos con cerveza artesanal, cerveza importada. Así que vengan, los esperamos. Manejamos diferentes promociones, como es todos los días un One to Six, que es una comida súper completa, que pueden ser desde 10 alitas o ensalada o hamburguesa o boneless con su refresco o su limonada, incluso su cerveza nacional. Y de postre un brownie con nieve, está solo a 105 pesos. Lunes y jueves tenemos la promo de 50% en cerveza nacional. Yes. ¿Y cuál otro se me pasa? El martes en la compra de 20 alitas se te regala lo que viene siendo un extra valla, que vienen siendo papas, aros de cebolla. Y los miércoles contamos en la compra de 20 alitas, se te regalan 10. Sin algún costo alguno, extra vaya. Así que vengan, los esperamos. Festival Pulso GNP. MGMT, Zoé, Café Tacuba, Jarabe de Palo, The Vaccines, Caluncho, La Gusana Ciega, Porter y muchas bandas más. Música, casa comedy, gastronomía, en el antiguo aeropuerto de Querétaro, 2 de junio 2018. Boletos en e-ticket. Vivir es increíble. Y bien, amigos, esto fue la presentación del libro Crónicas de Tijuas de Chuy Hernández, Mercado Negro, pionero del punk rock en Baja California. A continuación, te vamos a presentar una visita que hicimos a Las Vegas, donde entrevistamos a Donald Rogers, que es un promotor pionero
México, Estados Unidos del rock nacional. Dejamos entrevista y unas imágenes de Donald Rogers, Las Vegas, Downtown, aquí en Desde el Underground, Las Vegas. Desde 1989 tuvimos la oportunidad en Mexicali y Baja California de empezar con el grupo Soda Stereo una entrevista en inglés para el canal americano KECY-TV. Empezamos nuestra trayectoria rock en español. Nos hemos dedicado toda nuestra historia de música, ha sido al rock en español, apoyando al talento local, pero al mismo tiempo a los grandes. En este caso fue Soda Stereo con el que empezamos y de ahí nos fuimos con los fabulosos Cadillac, con muchísimos grupos más. De hecho, yo soy de San Luis Río Colorado y en San Luis Río Colorado empezamos un movimiento donde invitamos grupos de Tijuana, de Mexicali, de San Luis, donde empezaron con sus inquietudes artísticas con un proyecto que se llamaba Rocotitlán 1260X, como un programa de radio que empezamos allá en San Luis Río Colorado. De ahí pues estuvimos bastante tiempo y luego nos vinimos acá a esta ciudad de Las Vegas a hacer lo mismo. Y aquí empezamos con el grupo El Tri de México, que fue el que nos inauguró con la escena underground aquí también en Las Vegas. ¿Por qué? Porque el underground, la música rock en español es una búsqueda de la justicia y es muy difícil sobrevivir cuando los medios no te apoyan. Entonces nos dedicamos básicamente a hacer eso, pero al mismo tiempo darle su lugar a los incomprendidos. Mis amigos incomprendidos son los pintores, los escritores, los escultores, cineastas, que de alguna forma quieren sobrevivir y hacer un mundo más equitativo para todos. Dentro de los grupos que hemos traído, pues son muchísimos, como Los Ángeles del Infierno, Maldita Vecindad, Dermis Tattoo, La Cuca, Panteón Rococó, Los Ángeles del Infierno, Tierra Santa, un sinnúmero de grupos. Estamos ahorita empezando por un proyecto nuevo que se llama Rockero. Aparte de Rockero, les invitamos para que vean Las Vegas Virtue, que es una guía turística donde les enseñan los lugares interesantes de Las Vegas, pero como local, no como corporativo. No les queremos vender nada, sino les queremos enseñar los bonitos lugares de Las Vegas que se pueden hacer, ya sea en la forma de cómo ir donde vienen con los niños, cómo ir con menores de 21 años, cómo ir a lugares donde hay diversión gratis, pero hay muchísimas cosas más. Esta ciudad es fascinante y mientras más la conozcan, más les va a gustar. Los invito a que sigan conectados aquí en Underground para presentarles Las Vegas de noche, porque la verdad esto es algo maravilloso, pero sobre todo hay mucha oportunidad de hacer muchas cosas con muchos talentos. Yo les agradezco la oportunidad. De nuevo, me llamo Donald Rogers Durazo, de San Luis Río Colorado, Sonora, orgullosamente americano, americanizado. Así que, desde el Underground, aquí en Las Vegas, su amigo Donald Rogers. Gracias. Bien amigos, estamos de regreso. Esto fue Las Vegas de noche con Donald Rogers. Estamos aquí en Desde el Underground, desde Viejas Arena. Nos despedimos, pero antes agradeciendo a Auto Drumsticks, a Wings Army y a la Comuna Cervecería. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Javier Torres y esto fue Desde el Underground. Adorame.